En una granja habían varios animales. En una ocasión había un ratón que estaba observando por un agujero de la pared y vio, aterrorizado, que el granjero trajo una ratonera, precisamente para atraparlo a él y cuando pase por ahí se muera. El ratón, asustado, fue a pedirle ayuda a los amigos de la granja. Entonces fue con la gallina y le dijo: "Hay una ratonera, por favor, ayúdame". La gallina le dijo: "Discúlpame. Yo entiendo que es un gran problema para ti, pero a mí no me perjudica. Arréglate". El ratón, desesperado, fue a buscar al cordero y le dijo: "Por favor, ayúdame, esconde la ratonera, patéala, no seas algo, pero mi vida corre peligro". Le dijo al cordero: "¿Sabes qué, ratón? Pues que Dios te ayude, porque yo no. Reza. Dite Ilim, a ver qué haces". Entonces el ratón fue desesperado con la vaca y le dijo: "Vaca, hermana, ayúdame por favor, pusieron una ratonera. En cualquier descuido puedo pasar por ahí, me muero". La vaca le dijo: "¿Yo corro peligro? No, el problema es tuyo, arréglate tú". Entonces esa noche el ratón volvió a su casita preocupado, solo y triste, y no sabía qué hacer con la ratonera. A la mitad de la noche se oyó un ruido, como de una ratonera que está atrapando a su víctima. Al escuchar este ruido, la mujer del granjero corrió para ver qué había atrapado la ratonera. En la oscuridad no vio que la ratonera lo que había atrapado era la cola de una serpiente venenosa. Y como estaba tan furiosa, la serpiente picó, mordió fuertemente a la mujer. El granjero, que acudió a los gritos de su esposa, la llevó inmediatamente al hospital para que la curaran. Pero de vuelta a casa, todavía tenía fiebre alta. Entonces, el doctor le aconsejó que la mujer repose. El granjero decidió, para curar y calmar a su mujer, hacerle un caldo de pollo. Entonces agarró la gallina, le hizo shehitá, la mató, le hizo un caldo de pollo a su esposa. Pero como la enfermedad de la mujer continuaba, la familia, los amigos y vecinos iban a visitarla. Entonces, el granjero tuvo que matar al cordero para darle de comer a los visitantes. Baruch Hashem, al cabo de un mes, la mujer se recuperó y el granjero quiso festejar y hacer una seudá de agradecimiento. Entonces, el granjero mató a la vaca para darles a todos carne en esta comida festiva. Aquellos que no quisieron ayudar al ratón murieron y el pequeño ratón se salvó. Si ellos lo hubieran ayudado, nada hubiera pasado. Porque hubieran escondido la ratonera, entonces la serpiente nos hubiera atrapado y no hubiera pasado todo eso y ellos mismos se hubieran salvado la vida. Moraleja, si alguien te viene a pedir ayuda, nunca le des la espalda. Enséñale que aunque es su problema, también quieres ayudarlo. Y aunque no puedas hacer todo, demuestra que puedes hacer algo para que esa persona esté mejor. Ayúdalo de alguna manera. Porque así como tú te comportas con los demás, así se comportan contigo del Shamaim. Si ayudas o tratas de ayudar al que necesita, del cielo siempre te van a mandar ayuda cuando tú necesites. Siempre hay que amar a todos y ayudarlos en momentos difíciles. Además, tú no sabes si esa ayuda que estás ayudando al otro, en realidad te estás ayudando a ti mismo. Porque según la Torah, cuando te dan oportunidad para ayudar, este gesed que tú hagas, esta tzedaká, esta mitzvah, va a hacer que no te lleguen algunas desgracias, bar minan, que te tenían que llegar. Por lo tanto, hay que hacer por los demás lo que podamos. Nunca darles la espalda y ayudar a todos con lo que podamos en cualquier momento.